Buenos días, ciudadanos seguidores de los contenidos que se emiten desde la Cátedra Libre de Historia Local, licenciado Rafael Duque. En este día maravilloso estamos en un sitio icónico de la población de Cantaura, del municipio Freite, del estado de Anzoátegui, el cual fue una ejemplar ejecutoria de un ciudadano que junto a otros connotados sindicalistas de los años 70 se dieron a la tarea de crear espacios para el libre y sano esparcimiento de la colectividad. Es así como en aquella época surge la Placita Primero de Mayo, surge la casa que albergaba las reuniones de los trabajadores petroleros, y surge esta icónica placita dedicada a las madres, creada por el ciudadano sindicalista petrolero llamado Óscar Rafael Lobera, que en gloria esté. Desde esta plataforma vamos a conversar con su hija, Cristina Lobera, quien junto a sus vecinos, la señora Mireya, el señor Freddy Peña y otros vecinos del sector, se encargan de velar un poco por este recinto, aun cuando gente que no tiene la debida empatía con los lugares públicos se dan a la tarea de arrojar basura, le quitaron su espacio, su espacio iluminado que tenía, y le han roto sus bancos. Sin embargo, ellos persisten en considerar que la Placita de las Madres, más allá de ser una obra de Óscar Rafael Lobera, es una obra de la productividad humana, porque no hay otra que lo encarna sino la madre. Y este recinto debe ser, como quien dice, el solar de las madres de todo este sector y de toda Cantaura. Señora Cristina, ¿qué usted puede decir de cuándo su papá creó este espacio? ¿Qué había aquí antes? Bueno, como tengo entendido, aquí antes era que había un basurero. Y en vista de eso, mi papá vio este espacio. Y él dice que, bueno, que él le pareció hacer un lugar dedicado a las madres, porque era un hombre que era muy así dado a las madres, él halagaba mucho a las madres. Él estaba muy agradecido, que decía que era un ser que había sido creado para dar vida a otras personas y necesitaba tener un lugar donde fuesen ellas agasajeadas, donde se pusiera a hacer eventos para las madres. Y por eso fue que él, junto con otros trabajadores, él tomó la iniciativa. Eso fue en el año 1971, que él tomó la iniciativa y formaron esta placita, que antes tenía columpio, tenía tobogán, yo me acuerdo, tenía un subibaja, tenía una, la que llamamos nosotros, la rueda. Y bueno, él hizo mandó a hacer esta estatua que está aquí, que es una madre con un niño. Entonces, ¿recuerda quién es el autor? No, porque eso lo mandó él a pedir desde por fuera, no sé si trajeron eso, lo pusieron allí. Pero él dijo que era una madre con un niño que él quería. Entonces, okay, él lo quería era para que aquí se reunieran y hicieran eventos especialmente para las madres. Yo recuerdo haber visto aquí celebraciones así como de bautizo y cosas de esas, fiestas de niños. Hacía actividades. Bueno, aquí hacía... Pero era él cuando estaba era vivo. Era cuando sí estaba vivo que hacía actividades. Pues él una vez hizo también una actividad aquí el Día de las Madres, que tuvimos todos aquí, que por cierto la señora Edita Bello vino aquí, me dijo que quería hacer una actividad aquí, y la hicimos todo muy bonito. Cristina, ¿y cuándo falleció tu papá? Mi papá falleció el 30 de junio de 1984. O sea, ya él ya va a cumplir ya otro año más de muerto. Ay, sí, ya en estos días. Oye, mira, qué casualidad, y nosotros nos estamos acercando aquí a pocos días. Uh-huh. ¿Eh? Y esta plaza ha sido restaurada. Y se dedicaba también a traer la Virgen de la Candelaria para que le rindieran homenaje aquí. Desde ese momento que él murió, más nunca se le hizo homenaje porque la traían para acá,
y le hacían su homenaje, él mandaba hacer su altar allí para que pusieran la Virgen. Desde allí más nunca. Quien le está hablando sobre la visita de la Virgen a este sector es la señora Mireya López, vecina de aquí, digamos, de la parte frontal de la placita. De la placita de las madres. En toda la entrada. En toda la entrada. Que para entrar a la placita hay que pasar por la puerta de su casa. Y como fiel vigilante, en cuanto nos vio, dijo: ¡Ay, ya vienen para la placita! Ajá. Bueno, sí. Es que usted me estaba preguntando que si habían restaurado esto aquí. No. Tengo entendido que un muchacho llamado Oscar, que siempre ha estado aquí pendiente. Sí. Siempre ha estado sin pendiente. Ningún interés. Percibí ninguna ganancia de nada. Él siempre estaba, él fue el que pintó. Porque le recuerda, porque eso era padrino de él. Mi papá era padrino de él. Así, ya se entonces él fue el que pintó eso allí, porque estaba toda rota, todo, y se puso a acomodar, a limpiar, a arreglar. Claro, sin percibir ninguna clase de pago, de nada. Bueno, y él dice que voluntariamente él sintió en su corazón de tenerlo siempre. También había una señora que también se encargaba aquí. Rosa, ¿no? Rosa. Ella está en Caracas. Ella está ahorita en Caracas. La que tiene el hijo. Ajá. Entonces, son personas que son de este sector. Yo en sí no he estado así metida como yo, pero sé que los vecinos están aquí siempre pendientes. Déjame decirte que la semana pasada íbamos a venir a tener un encuentro con ustedes, pero el profesor vino solo. Y tomó unas gráficas que daba lástima. Uh-huh. Esto estaba terriblemente enmontado, enmarañado de basura y todo. Y tuvimos la oportunidad de conversar con alguien muy allegado a la alcaldía de Freite. Y efectivamente, raudos y veloces vinieron y la acondicionaron para realizar hoy esta entrevista. Pero lo importante es que no se deje descuidar, que ellos tengan dentro de su cronograma de actividades la siempre visita a este recinto y la consecuente adecuación y limpieza de la misma. Habida cuenta que tienen a la señora Mireya muy cerca y ella podría dar fe de las visitas que ellos hagan. De todas maneras, mucho le agradecemos ese favor que hicieron esta semana. Sí, sí. No, y que sería bueno el alumbrado aquí, en esta placita, porque se ha prestado para cosas que no son. ¿Qué pasa que acá? No, ¿qué no son? ¿Ves? Entonces vienen parejitas a hacer desastres aquí. Y eso no fue, esta plaza no fue hecha para eso. Sino fue para que se hicieran homenaje a las madres. Ya la han roto, como usted había dicho anteriormente, rompieron los bancos están rotos. Ajá, han roto las paredes, se han roto. El alambrado no está bien, el alumbrado no está bien. Esta mata está casi que se cae, que hemos dicho que tienen que venir a podarla, porque si se cae va a caer arriba de los cables que están allí. Y esa la rellenó un muchacho, para que no se, Oscar, la rellenó para que no tuviera más, para que tuviera más firmeza. ¿Y con qué la rellenó? Mira, Cristina, es importante hacerle el llamado a las parejitas que por el simple hecho de que la plaza sea la placita de las madres, no quiere decir que venir acá es para convertirse en madre. No tienen que eso. Claro. Y a los vecinos que están cercanos, que por favor, vamos a tener un poquito de empatía y no lanzar basura. Porque se supone que, claro, la basura propia de las matas uno la conoce, pero si hay pañal, si hay otras cosas, bolsas y eso, es porque los vecinos las lanzan para acá. Claro que sí. Y no es conveniente, de ninguna manera, ni por ellos mismos, ni por los propios vecinos que pasan por aquí. Además de eso, sería un orgullo para ellos ver que tienen este espacio tan bonito, que es señal de que ellos quieren y aman tanto a las madres como a su placita. No, y otra cosa que fue una iniciativa personal. Privada, esto no es una gestión de gobierno, esto es una iniciativa privada, claro, y es de toda la comunidad. Esto no tiene dueño por sí mismo, esto es de todos. Todos tienen que cuidarla para poderla preservar y tener. Sí. ¿Ves? Un llamado que usted haga a sus vecinos con relación a la manera de mantener esto limpio. Bueno, de que todos pongamos de nuestra parte y que cuando, como decía la señora aquí, que cuando vean alguien, miren, no echen basura allí.
de llamarle la atención. Aunque a veces las personas, usted le va a decir algo y lo que hace es que Llamen las autoridades. Entonces, de que ellos mantengan esta placita limpia. Y como yo lo había dicho la otra vez, había comentado a Mireia y había hablado también con otras personas, le he dicho que me hubiese gustado que nos uniéramos muchos para pintar, acomodar, arreglar, hacer unos murales acorde a las madres. Los murales, ¿no? Qué bueno, sí. Ya creo que vamos a tratar de conversar con alguien que hace murales. Bastará saber y recoger entre todos para comprar el material que se usaría. Y aquí, en una actividad, digamos, familiar. Puede ser colectiva también. Sí, cómo no, cómo no. O mire, la calle está, sí. Cada uno se agarra un espacio. Sí, y pintan su mural. Algo referente a las madres. Eso me parece. Porque déjenme decirle, mis estimados seguidores, es en el único sitio de Cantabria donde he visto ardillas revolotear sobre los árboles. Yo no he visto, en la Plaza Bolívar yo no he visto ardillas. Aquí hay ardillas. Y ahora que usted dice que es la única parte, hay que ver todas las ciudades y pueblos que yo conozco de Venezuela y fuera de Venezuela. Primera que conozco en donde hay una plaza especialmente dedicada a las madres. Bueno, y tiene ardillas. Y tiene ardillas. Que todavía están revoloteando en los árboles. Sí, por ahí, sí, en sí, el, sí. En el patio de ahí donde yo vivo, las casas hasta allá. Ah, sí. Pues está la marca del tubo. Sí. Entonces, bueno, agradecería, bueno. En verdad que... Bueno, a ustedes, a Cristina, muchísimas gracias. La señora Mireia, gracias. Carlito Girón, muchísimas gracias por hacernos este acompañamiento. Vamos a ver qué podemos hacer entre todos y les estaremos informando con respecto a la consecución de material. Y vayan ustedes pensando quién se va a encargar de cada paño de mural para ver cómo vamos ambientar. Sería bueno comenzar desde ella mismo, desde ese comienzo de allí, del amarillo aquel. Amarillo, sí, y empezar. Lástima que Ramoncito está grave, el que pintó la... Está grave en Caracas, no sabe, le dio una trombosis. Pero aquí hay mucha gente de la cultura que sabe pintar, que se presta para eso. Vean cómo está poniendo el Gabarilira todito, los amigos, los representantes, los pintores, la gente de la cultura, entre todos. Entre todos podemos hacer muchas cosas. Yo también, porque yo también pinto. Ah, bueno, ahí está. Ah, bueno. Claro. Está bien. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Mireia. Gracias a Mireia, gracias a Guillermo, Carlito, estaremos pendientes de eso. Y quisiera aprovechar el momento para que le tomaran una gráfica a esto, donde está a punto de caer este árbol. Ya va. Y muchas gracias hasta ya hasta el infinito al señor Oscar Rafael Lovera por haber tenido esta hermosa iniciativa. Que Dios lo tenga en la gloria. Amén.